bienvenidos a mi canal. El día de hoy voy a cocinar algo que me encanta y es súper práctico y pues va a ser rápido porque lo vamos a hacer express. Voy a preparar unos tacos de cochinita pibil. Por ahí Elisa Jiménez me sugirió cocinar cochinita pibil y con mucho gusto voy a cocinar delicioso el día de hoy. Muchas gracias Elisa por tu sugerencia y te mando un saludo desde mi cocina. También les invito a que me sigan por Facebook como Cecilia Valles, Comida Mexicana y más. Ahí estaré dando ideas de platillos para venta, para fiesta o simplemente para compartir en familia. Bueno, pues vámonos a los ingredientes de estos deliciosos tacos de cochinita pibil. Voy a usar, tengo aquí trozo de puerco, viene grande, pero también podría ser lomo de puerco. Voy a usar tortilla de maíz. Yo las escogí tortillas amarillas para que se vea bien bonito mi taco. Hoja de plátano. Cilantro. El cilantro es opcional. Voy a usar limón. Naranja. Ajo. Cebolla morada. Chile habanero. Queso cotija, pero podría ser también queso fresco. Es opcional el queso también. Voy a usar chile. Este chile es chile morita. Me gusta mucho porque pica. Voy a usar vinagre de manzana. Si no tiene vinagre de manzana, puede usar vinagre blanco. Aceite, agua. Y voy a usar este sazonador que es limón, pimienta y sal. Uno de mis preferidos sazonadores. Voy a usar paprika en polvo, este es chile morrón seco molido. Comino en polvo, pimienta entera, achiote, sal de grano y orégano. ¡Empezamos! Bueno, pues lo primero que voy a hacer es poner a calentar agua y voy a agregar mis chiles moritas. Voy a dejarlos que hierva, que se suavice su textura para que sea pues más fácil molerlos. Y si le gustan mis videos, que no se le olvide suscribirse y regalarme un me gusta. Es totalmente gratis. Bueno, pues como mira, ya tengo aquí agua hirviendo. Voy a empezar a preparar mis hojas. Yo las hojas las corté en pedazos de 30 centímetros más o menos. Las voy a remojar. Esto va a ayudar a que se suavicen. Hay quien lo hace directamente en un comal también, sin usar agua. Yo decidí usar agua y pues de esta manera voy a empezar a preparar mis hojas. Luego cambian su color, se hacen más suavecitas. Ya no se quebran tan fáciles. Bueno, pues aquí yo las voy a ir dejando en agua caliente por alrededor de unos 10 minutitos para que estén bien suavecitas. Bueno, pues voy a empezar a sazonar mi carne. Tengo aquí limón, pimienta y sal. Bueno, pues tengo aquí lista una cazuela. Le voy a agregar un poco de aceite. Mire. Y voy a poner cada pieza de las que ya sazoné. Así. Para que agarre un color doradito. Esa es la idea, ¿eh? Me voy a dejar una lista de ingredientes abajo del video en la cajita. También en la introducción, en la pantalla, va a estar la lista de ingredientes. Bueno, pues ya es así como lucen mis trozos de puerco.
Y pues ahorita nos vamos a ir a preparar el achiote. Ya una vez que ya el puerco agarró el color, eso es exactamente lo que queríamos. Así que esto ya casi está listo. Bueno, pues ya quedó el puerco. Ahora mire, tengo aquí los chiles morita. Los voy a poner a moler. Tengo aquí lista mi licuadora. Y así con todo y semillas, porque voy a colarlo. Voy a empezar a agregarlos. Y voy a agregar mi achiote, ya que viene en cubo, se podría decir. O en barrita, mejor dicho, ¿verdad? Y voy a agregar dientes de ajo. Estos son señores ajos. Échele ajo, que todo con ajo sabe mejor. Voy a agregar aquí de condimento únicamente lo que es la pimienta. Note que mi pimienta es entera, pero de la chiquita. Y voy a agregar sal de grano. La cantidad siempre va a ser al gusto. Voy a licuar con un poco de agua de la misma donde se cocinaron los chiles. Me gusta hacerlo así, sin agregar todos los condimentos todavía a la licuadora, porque si agrego los condimentos al momento de colar la salsa, pues se van a quedar los condimentos en la coladera. Así que primero voy a licuar esto, lo cuelo y después lo voy a condimentar y voy a seguir agregando más ingredientes. Ya verá usted. Bueno, pues ya tengo aquí lista mi coladera. Aquí está lo licuado, mire. Y voy a empezarlo a colar. Me voy a traer todo lo de mi licuadora. Voy a colar así. Bueno, pues ya ahora que está licuado, voy a empezar a agregar mis condimentos. Tengo aquí comino en polvo. Voy a agregar más limón, pimienta y sal. Me encanta este sazonador. Páprica en polvo. Vinagre de manzana. Y voy a agregar jugo de naranja. Mire. Voy a integrar muy bien todo. Y ahora vámonos a preparar mi olla express, porque esta cochinita pibil se va a cocinar en olla express, así que va a estar súper rápido. Bueno, pues quiero que vea cómo acondicioné mi olla express. Tengo aquí esta parrillita que me encontré extra en mi cocina. Y tengo esta otra pieza. Tengo aquí agua. Ya le agregué agua. Y pues voy a empezar a acomodar la hoja de plátano. Tengo aquí mi hoja ya suavizada. Mire, la voy a poner así como base. Por ahí se oye comiendo mi perrita. Le digo, ay Molly, ¿cómo comes? Voy a acomodar muy bien así. Y voy a empezar a agregar mis piezas de puerco. Con un color super nice quedaron, mire. Quiero que vea. Nada más están doraditas. Para que esto dé un sabor super especial. Ah, la cochinita pibil. Se va a cocinar por 40 minutos. A los 40 minutos le voy a apagar a la lumbre. Una vez que empieza a hacer sonido la olla express, es que empieza a correr el tiempo. Que me gusta aclarar cómo trabajo con la olla express. Bueno, pues voy a agregar aquí está lo colado.
Voy a empezarlo a agregar. Hay que ir echando las tortillas. Ya tengo tortillas de maíz en mi canal, por si gusta tortear. Ya tengo listas las tortillas con maseca de maíz, harina de maíz. Ahí le muestro qué rápido cocina uno sus tortillas a mano. Tortillas de maíz. Bueno, pues voy a tapar también aquí, mire, así, para que esto agarre un sabor de la hoja de plátano súper delicioso. Tengo aquí mi tapadera de mi olla express lista. Bueno, pues vamos a prenderle. Le pongo su seguro, aquí tiene un seguro, y le muevo aquí la velocidad. Tiene un botoncito amarillo de este lado, está zambutido el botoncito, mire. Que una vez que sale el botón, quiere decir que ya está trabajando la olla express. Pues desde ahí empieza a correr el tiempo. Bueno, pues ahora voy a curtir cebolla morada y chile habanero. Mire, el chile habanero es muy picoso. Le recomiendo use guantes cuando vaya a cortarlo. Bueno, pues aquí tengo cebolla morada, chile habanero. Y voy a agregar sal de grano, me encanta la sal de grano. Un poco de orégano seco. Jugo de limón. Y voy a agregar un poco solamente de agua caliente. Mire. Así. Lo voy a dejar que repose por unas 2-3 horas. Y esto va a quedar súper delicioso. Lo voy a tapar y listo. Bueno, pues la cochinita pibil ya quedó. Ya tengo aquí listas mis tortillas. Mire, ay, qué ricas se ven, ¿eh? Amarillas. Muy bonito color le dan a estos tacos. Bueno, pues voy a retirar. Mire, voy a empezarle aquí a agarrar pedazos de trozos que cociné. Se desmenuza muy fácil, se cocinó exactamente como le dije, en 40 minutos. Ay, se me hace agua la boca. Mire qué rico. Oye, no, pues estos taquitos quedaron súper deliciosos. Voy a agarrar un poco de jugo. Por aquí tengo mi cucharita. Para echarles juguito. Miren nomás. Ay, ay, ay. Vamos a ponérselo allí de una vez. Mire. Bueno, pues así más o menos van luciendo. Y pues yo le voy a agregar, voy a retirar mi cazuela. Quiero que vea qué bien van luciendo mis tacos de cochinita pibil. Voy a agregar un poco aquí de cebollita. Mire, ay, ay, ay. Mire. Y voy a agregar cilantro también, pero voy a agregar un poquito aquí de queso cotija. Me encanta el queso cotija porque la salecita, ahí va el cilantro. Y así es como lucen mis taquitos el día de hoy de cochinita pibil. Muchas gracias, Elisa, por la invitación a cocinar cochinita pibil. Y claro que voy a probar, ahorita los veo en cámara. Bueno, pues a probar si ha dicho estos deliciosos tacos de cochinita pibil. Le voy a agregar un poco de limón. Yo no sé usted, pero a mí me gusta con limón. Y ahí les va la mordida. A ver cómo me va con el chile habanero. Súper delicioso. No me enchile mucho, ¿eh? Hasta le puedo echar otro chile. Bueno, pues yo los veo en el próximo video, que me voy a quedar comiendo de mis deliciosos tacos de cochinita pibil. Tengo mucha hambre, ¿eh?
Pues hasta luego. Bye.